Bueno, pues muy buenísimas tardes. Hoy es la noche de Nochebuena. Vamos, va a ser la noche de Nochebuena. Y aquí tenéis estas preciosas ovejas que ya no le cabe más comida en la barriga. Tan hartitas de comer. Bueno, vamos a ver si han estado sueltas aquí toda la tarde y las vamos a entrar en una cerca para controlarlas un poquito más. Ya están muy avanzadas, pero todavía le cuesta. Fijaros cómo echan gases las ovejas por la boca cuando hacen así ese ruido. Es porque están hartas y la hierba tiene gas también. Bueno, vamos a ver si las vamos pasando ya para allá. ¡Ale! Y está la tarde espectacular. Está la tarde preciosa. ¡Ale! ¡Venga! La tarde preciosa, los animales preciosos, el campo está de maravilla. Y espero que esta noche disfrutéis de una buena noche. Todo el mundo, porque las Navidades tienen dos efectos. Tienen de nostálgicos uno, de la familia que nos falta, y por otro lado también felicidad por la gente nueva que se incorpora, niños y familia. Bueno, pues esto es así, la vida es así, sigue su curso, como os dais cuenta. Hay años que falta alguien, otros años hay nuevos. Y esto es lo que será y seguirá siendo toda la vida. Bueno, vamos a ver si nos llevamos estas ovejas para abajo. ¡Ale! ¡Venga! ¡Vamos! Están hartas de comer, no quieren ni andar las jodidas. Ni andar. Están como pelotas. A ver si qué tal sale la paridera. La verdad es que tenemos un tiempo ahora, ya que entró el invierno hace unos días. Está el tiempo espectacular, porque hiela por la mañana, frío no hace, vamos, no hace frío, no hace aire, que es el que hace el frío. Para el tema de los corderos, todavía no han empezado a parir, como bien sabéis, pero bueno, si se mantiene, lo malo es que nos meta agua y frío en la paridera, eso sería entonces peligroso. Pero bueno, esperemos que no. ¡Ale! ¡Venga! A ver si las pasamos. Esas que están tildadas arriba en la cabeza es la que se le ha puesto algún duplicado que ha hecho falta. Un microchip, un bolo ruminal que va a tener el microchip dentro, o un crotal. ¡Ale! Por eso se marca. Ya se le ha puesto. Porque se leen los animales y si pierden chapas o pierden el bolo, que también le echan por la boca muy pocas veces, pero sí, pues se le pide un duplicado y se pone. ¡Ale! ¡Venga! Están obrando muy bien las ovejas. Las ovejas están buenas, de verdad. Hay que reconocerlo. Están buenas. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal empezamos y a ver qué tal acabamos. Venga, hombre. No rompéis para salir por el pasillo ese ni para la leche. ¡Venga, ale! ¡Vamos! Cuando pasen unas pocas, van todas detrás. ¡Ale! ¡Venga! ¡Ale! ¡Venga, ale! ¡Sí! ¡Vamos, da miedo! ¡Ale! ¡Ya va! ¡Venga, ale! ¡Ale! ¡Venga, ale! ¡Brrr! ¡Ale! ¡Venga, ale! ¡Vamos para adelante! Estas cerquitas están reservaditas para las parías. Y algo como están, y el forrajito para cuando entren los borreos por las madres, que se pongan como toros. Hay muchas ovejas con la barriga pelada. La barriga pelada es de algunas, normalmente suele ser de que tienen dos corderos, y de tantos roces entre ellas pierden la lana. Vale, como van ahora mismo, se rozan y van perdiendo lana y pierden lana también ellas. Quitan. ¡Ale! ¡Venga para adelante! ¡Vamos! Lo muy importante es
Ahora cuando están así en bocas de parir no molestarlas mucho. Vayan ellas a su paso. Las carreras aquí ya no son buenas para nada. ¡Ale! ¡Venga! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, que nos vamos a comer los turrones! ¡Venga! ¡Ale! Bueno. Pues ya tenemos casi acabado el año también. Nos vamos en 2024 ya mismo. Esperemos que sea mejor que este. Sería lo justo, ¿no? Que sea mejor que este ya. Pues ya bastantes desgracias se han vivido y se han pasado aquí atrás. ¡Ale! ¡Venga! Bueno, no se paran nada estas aquí. Se recrean muchísimo. Se recrean mucho. Se quedan mirando allí, a la casa. La joya. Bueno, se aprietan, están hartitas de comer. ¡Ale! ¡Venga! ¡Vamos, hombre! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eh! ¡Venga! ¡Ale! ¡Ale! Ya vamos. Pues ya queda nada. Quedará en media hora o así. O 35 minutos se va el sol. Ya oscurece. Y nada. A casa a celebrarlo con la familia y a disfrutar lo que se pueda. Y el día siguiente, pues oveja, que te crió. Vamos a tener una sorpresa. Tenemos corderinos ya. Bueno. Mira cómo se paran. Madre mía. Qué chicas estas. ¡Ay! Están viendo a Beltrán. Está ahí, Beltrán. Que lleva 3 días constipado, jodido. Con una fiebre tremenda. ¡Ale! Una fiebre tremenda. Nos ha dado unas noches. Madre mía. Qué noche. ¡Beltrán! ¿Qué tal? ¿Te cojo un ratito, hijo? No se ríe. ¡Ale! ¡Venga! ¡Ve! ¡Ale! ¡Venga, vamos, hombre! ¡Ale! ¡Ve! ¡Venga, ale! ¡Ale! ¡Sí! ¡Venga para adelante! ¡Ale! ¡Venga para adelante! ¡Ale! La verdad que la oveja es un animal noble. Y es un animal que de verdad es lo que más me gusta. Mira, ya está llorando Beltrán. Se quiere venir con papá. ¿Se viene a venir con papá? Venga. Le vamos a coger. ¡Ay, se ríe! ¡Ay! Vente con papá, un ratito, venga. Vente, mocosi, mocosi. Mira mi Beltrán. Hola, ¿qué tal? Dile hola. Hola. Qué bueno se ríe. ¿Qué dientes tiene? ¿Tiene más dientes que un conejillo? ¿A que sí? Mi nene. Bueno, pues aquí tenemos otro nuevo que viene este año a cenar, que yo quería contar, y personas que en su día nos abandonaron y es lo que hay. Bueno, pues nada, simplemente desearos de corazón, de verdad, vivimos 4 días, sinceramente, cada uno que coja la profesión que más le guste y disfrute de ella, y ya está. Feliz Navidad. Y que tengáis una buena, buena, buena noche. Beltrán, di hola, di adiós. Los señores, di adiós. Tiene un besito, papá. Besito, qué guapo eres, jodido. Y no se ríe. Bueno, pues nada. Un fuerte abrazo. Que tengáis una buenísima tarde.
y una buena noche de Nochebuena. Hasta luego y feliz día.